Es normal que aquí no veáis la luz al final del túnel. Hijos de puta, vosotros tenéis complejo de Julen. Julen, claro que sí, compañero. Yo soy Julen. Fiera te seduce y pelea como un guerrero. Tú ten cuidado, compañero, que tú no eres Julen, pero hoy acabas en un agujero. Cállate, primo, que el taladro te extermina. Cuando yo cojo el beat, voy fluyendo ya en tarimas. Es verdad, cuando yo veo tu culo, es que siempre hay un accidente en fila. Madre mía, dentro del traje, yo lo aniquilo, peso kilos, este que va a contar. Tú no eres catástrofe cogiendo el micro y tal, solo cuando entras en una barra del bar. ¡Catástrofe! Es que os tomen en serio. Los hijos de puta gritan y no demuestran criterio. Catástrofe es que se os tomen en serio y que este hijo de puta grite más que un niño en el programa de Juar y Medio. Pero no, ¿os parece una ironía? Dice que yo grito y grita, ¡vaya hipocresía! Tú pensabas que a mí me ganaría una catástrofe natural directa a Andalucía. ¡Cállate, subnormal, si dentro del beat te sale! Deja de hacer el subnormal, que yo parto a mis rivales. Que ya es verdad, lo que sí es una catástrofe es que tanto gritar se joden tus cuerdas vocales. ¡No! Se joden sus cuerdas vocales, tú no vales, ya te sales. Por eso en el ritmo, dale, dale. Aquí estamos los buenos chavales. En la batalla de catástrofe tú eres daños colaterales. Y me da igual porque ya sabes que sigo con tu terminación, con las fosas colaterales. Vais a ser Marta Castillo aquí en este challenge. Te acosan con las prosas, pero solo en fosas nasales. ¿Qué tiene que ver Marta de Castillo con fosas nasales? Es que en batalla solo eres un retrasado. Si estamos hablando de catástrofes naturales, lo que te estoy haciendo es el cañón del Colorado. ¡Oh! ¡Au! Señores, me lo vais a dar en 3, 2, 1. Se la llevan Fiera. Más a Paquito Steve. ¡Tango! ¡Tango!